El Rey de Copas hoy se encuentra sumergido en una profunda crisis económica, futbolística y dirigencial. ¿Quiénes son los principales culpables de este pésimo momento del rojo? Los primeros apuntados a mi forma de ver tienen que ser Ariel Holland y Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo, más conocido en este último tiempo por ser el representante de Julián Álvarez y Cristian Pavón, era el manager de Independiente en la época de Ariel Holland. Bajo su tutela se trajeron a estos tres jugadores, Fernando Gaigor, Gonzalo Verón, y al que demandó al club y lo tiene inhibido hace casi un año y medio, Cecilio Domínguez. Estos tres fueron los principales culpables. Y perdóneme, hecha Independiente, pero no entiendo cómo quieren que vuelva un nombre como Holland a su institución. Para los problemas futuros, sin ningún tipo de duda, uno de los principales culpables es el Rolfi Montenegro. El Rolfi se hizo el manager el año pasado en Independiente y trajeron a Juanito Casares y a Gabriel Achen. Estos dos jugadores.